Hola a todos, en el video del día de hoy voy a estar haciendo unas barras exfoliantes de café y cacao, así como estas. Quedan bien bonitas y con un aroma súper delicioso. Si usted es amante del café y del chocolate, estas barritas le van a encantar. Y bueno, pues para esta receta voy a estar utilizando media taza de aceite de coco puro virgen, 2 cucharadas soperas de manteca de karité, 2 cucharadas soperas de cacao en polvo puro, media taza de café en polvo, o también puede utilizar los restos del café, de los granos de café, pero tienen que estar secos de los que le hayan sobrado. Y 2 fragancias, yo escogí chocolate y café, pero eso es al gusto. Lo primero que voy a estar haciendo es pasando a derretir el aceite de coco y la manteca de karité por separados. Y ya que tengo listo el aceite de coco junto con la manteca de karité, voy a estarle agregando las 2 cucharadas de la manteca de karité al aceite de coco y dejaremos enfriar por alrededor de 1 minuto para pasar a incorporarle los demás ingredientes. Y vamos a revolverlo todo muy bien. Y a este punto voy a estar agregando las fragancias. Pero si usted no las tiene, no tiene que estar agregando nada. O en su caso puede agregar también un aceite esencial, el de su preferencia. Para esta receta yo estaría agregando el aceite esencial de menta. Pero con estas 2 fragancias queda súper delicioso el aroma. Y voy a estar pasando a revolver todo muy bien para enseguida estar pasando a incorporar el café y el cacao. Parece que siempre sale un nuevo estudio que dice que el café y el chocolate oscuro son buenos para nosotros y resulta ser que en el mundo de la belleza el cacao se usa por los antioxidantes que contiene, ya que nos ayuda a reparar el daño de la piel causados por el sol. Y el café lo voy a estar usando porque nos va a ayudar a hacer la exfoliación y revelar una piel suave como la de bebé. Y bueno, ya que se ha mezclado todo perfectamente y que no queda por ahí ningún grumo suelto, voy a estar pasando a envasarlo. Se puede estar usando una cubitera donde se hacen los hielos, pero yo voy a estar utilizando estos moldes de silicona. Y esto lo vamos a estar llevando al congelador. Y esta es una forma más de tener siempre a la mano algún exfoliante, ya que de pronto pues hacemos exfoliantes y de pronto tenemos que estarle agregando algún conservante o tener mucha precaución con ellos de que no les vaya a entrar agua. Y con estos no, lo tendremos siempre a la mano y nos van a tardar por algunos meses. Y vamos a llevar al congelador y regresamos. Y bueno, pues ya están bien congelados, bien firmes. Y enseguida voy a pasar a desmoldarlos. Y lo que estaremos haciendo, bueno, ya que los tengamos hechos, vamos a estarlos poniendo en un frasco
o en alguna bolsa de plástico y cerrarlos muy bien. Y los vamos a mantener en el refrigerador, digo en el congelador, y así es como me han quedado, bien firmes, bien bonitos que lucen. Me encantan, sobre todo estas que son como unas estrellas de mar, lucen bien bonitas. Y no los deje fuera del congelador porque se van a derretir. Siempre tienes que tenerlos dentro del congelador en un frasco así como este. Quedan muy bonitas. Estas las he hecho algunas semanas atrás. Y para usarlas, lo que vamos a estar haciendo, vamos a dejar por algunos minutos algunas afuera. Depende de las que vayamos a estar utilizando. Antes de entrar a la ducha, las sacamos del congelador y las vamos a estar utilizando así de esta manera. En todo el cuerpo, excepto no en el rostro. Y huelen súper deliciosos, realmente me encantan cómo han quedado. Y siempre las vamos a tener así a la mano, listas para cuando las queramos estar utilizando. Ya no tenemos que estar preocupados de que si le vamos a estar agregando algún conservante o cuánto tiempo nos van a tardar. Estas barritas nos van a durar por algunos meses. Y así es más o menos como se usan. Súper bonitas que han quedado. Sobre todo estas estrellas me encantan cómo lucen. Bien firmes, bien bonitas. Y las pondremos en un frasco de cristal con una etiqueta para no confundirnos. Y listo. Y pues nada, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Yo espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la vista.